Me gustaría hablar de Cataluña, porque ya sabes que dentro de unos pero días... Pero me tienes que dejar de hablar de un tema que es... Yo te dejo. Solo, mañana es la diada, dentro de unos días es el aniversario del 1 de octubre. Torra dijo que planea una escalada de movilizaciones. El gobierno ha mandado refuerzos de antidisturbios a Cataluña. No pinta bien. ¿Qué crees tú que va a pasar aquí? ¿Qué leches hacemos o qué pasa con Cataluña? Tendrá que aparecer alguien en el horizonte que no es... Este que está allí ahora. ¿Torra? No es. Vamos a ver, yo todavía tengo una enorme confianza en el pueblo catalán, ¿eh? En el pueblo. Pueblo que está muy manipulado, muy influenciado por una televisión muy sectaria, tal, que les ha ido comiendo el coco y demás. Porque yo podía entender, y lo he dicho en tu programa alguna vez, un tío como Mariano, que era un muro y no hablaba, bueno, es normal lo que estaba ocurriendo allí. Oye, no se pone, no quiere dialogar de nada, que ha ido generando un caldo de cultivo. Incluso pues, les parecía mal que hablaran catalán, que tuvieran un estatut. Le tuvieron aprobado por todos los catalanes y por el Congreso. ¿Lo recuerdo? Y se carga el Constitucional. Es decir, el equipo de guardia habitual. Vas al Constitucional, ya sabes, ¡taz! Pero bueno, ¿a quién se le ocurre hacer esa barbaridad que hicieron? Un estatuto, ¿qué he de decirte? Yo, que presido uno de esos estatutos, que es el mío, es casi idéntico al que tiene Andalucía. Hay artículos impugnados al Estatuto catalán en su día que los tiene Andalucía. Pero como son catalanes, se los impugnaron. Entonces, había razones para haber generado ahí un cabreo, pero, ojo, ahora ha venido un presidente que se ha abierto de carnes. Ha llegado Pedro, venga, a hablar y tal. Y veo que la actitud de ellos es la misma. No valoran que Pedro Sánchez la haya recibido. Que haya creado una comisión mixta para hablar de lo importante. Y ha podido tener una de esas con Cantabria todos los días, sí. Lo importante. Sí, pedir tal, dame esto, dame. La panoja, el dinero. La panoja, lo importante. Que en Cataluña es muy importante. Sí, como sí. En todos los lados, pero sí, en Cataluña sí. Lo miran mucho esto, ¿eh? Bueno, entonces... Pero que por la panoja, por la pasta, se podría solucionar a lo mejor un poco el conflicto. En parte sí, pero bueno, hay otras cosas. Y creo que también le ha dicho, bueno, vamos a recuperar el antiguo estatuto. ¿Eh? Y vamos a hacer un referéndum allí, que ya aquí lo han interpretado mal, para recuperar... Dice, no, nada. O independencia o nada. Bueno, pues yo digo y advierto que Pedro Sánchez será lo que sea. Igual se han imaginado un tío que por estar en el poder es capaz de cualquier cosa. No hay ningún presidente en este momento que se salte la Constitución. Y yo creo que estos señores de Cataluña están jugando con fuego y que si siguen por este camino no me extrañaría que a lo mejor dentro de dos o tres meses volvieran a aplicar el famoso articulito y ya iría más allá, intervendrían algún órgano propagandístico, etc. Por lo tanto, yo apelaría a la sensatez del pueblo catalán que debiera de estar encantado con modificaciones, que hay cosas que demandan que yo... Creo que tienen razón. Esa hostilidad que ha habido por una parte de España a que tengan una lengua, sí, eso es un patrimonio maravilloso de ellos y nuestro. Eso es una cosa increíble. Bueno, que en las relaciones bilaterales puede haber algún desajuste financiero, se estudia. Que hay que incluso, fíjate lo que te digo, parece que se nos ponen los pelos de punta porque quieren ser nación. ¿Sabes lo que dice la Constitución? España es un pueblo... De regiones y de nacionalidades. Pues está en la Constitución, que puede haber nacionalidades. Pero otra cosa es ir por la brava a una independencia. Eso no lo van a conseguir jamás, porque el pueblo español todavía tiene, y hay instrumentos, claro, tienen el Poder Judicial, tienen las fuerzas de orden público, y yo les diría que cojan esta marea de bonanza que hay con un Pedro Sánchez que está dispuesto a negociar, cosa que me parece bien, que había que negociar con ellos, pero que no se pasen, porque este les va a aplicar el reglamento. Que no piensen que este va a permitir, como algunos dicen, no, es que les va a dar no sé qué, no les da nada, te lo garantizo que no. En eso no hay ninguno que llegue a la presidencia del gobierno de España que se atreva a vulnerar la Constitución. Y también quiero mandar un mensaje de apoyo al 50%. Mira, hay un señor muy sensato dentro de los independentistas, que es Tardá es de lo más sensato que he conocido. Yo alguna vez le he saludado, es un tipo además
muy agradable, muy simpático. Joan Tardà, que dijo que no se puede... Oiga, pero ¿a quién se le ocurre imponer una independencia de un 48 frente a un 52? Con la mitad de los catalanes. Pero no, con sí. más, porque claro, ellos tienen más diputados, pero menos votos. Porque claro, las listas mayoritarias arrastran más, pero hay más votos en contra de la independencia que a favor. Entonces, Tardà la ha llamado a capítulo. Entonces yo, ya sé que no me estará viendo, cuidado, señor sí, Tardà, sí. señor Tardà, cuidado, y también quiero mandar un apoyo muy especial a todo ese 52% que estaba un poco acojonado, porque hay una campaña, yo la he vivido, a mí no me lo dicen, pero gente que está allí, que tiene restaurantes, que tiene negocios, pues si no es independentista le están señalando. Y eso es muy peligroso. Y yo quiero mandarles también a esa gente que tienen la solidaridad mía y que creo que hay que entrar por un cauce de negociación, porque si no, esto va a volver a lo de hace un tiempo y eso no es bueno. Y hay unas consecuencias ya, eso es ya de barómetro, calculadas, de termómetro. Barcelona era la ciudad de más prestigio de España y de Europa, ¿eh? Estaba en la valoración el 1, a veces en la 17, la que es brutal. La imagen de Cataluña está cayendo, lentamente, pero está cayendo muchísimo. De eso se está beneficiando, por ejemplo, Madrid. Y claro, los catalanes tienen que pensar que por esta vía no va a venir nada bueno. Que se acojan a esta apertura de Pedro Sánchez, que quiere negociar cosas que se pueden negociar, pero lo que tú no puedes negociar es que unos señores se salten a la ley. Ni tú ni yo. La ley... Dicho queda. No nos gustará. Y la podemos denunciar. E intentaremos cambiarla. Pero la ley hay que cumplirla. Está claro.